apenas despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Matadlos. Somos todos hermanos y hermanas, granuja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¡Tú eres el líder de la rebelión! ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. Yo soy de Paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sol, Mara, Dibela, Kinareth, Akatosh. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador Mintar. Y parece que los Zalmor lo acompañan. Y tus elfos. Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es Helgi. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Milod aún hará esa aguamiel con frutos de él. Es gracioso. De niño, las torres y murallas imperiales me hacían sentir salvo. Soldados. A la casa, ahora. Sí, papá. Sacad a esos prisioneros de las carretas. ¡Moveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Fin del trayecto. Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Oigáis vuestro nombre. Uno a uno. Al imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Jarl de Ventalia. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de Cauce Boscoso. Loki, de Paraje de Rorik. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera. Tú, paso al frente. ¿Quién eres?
vienes de las fortalezas. ¿Cómo has terminado aquí? Capitán, ¿qué debemos hacer? Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Nos aseguraremos de devolver tus restos a Osinium. Sigue al capitán. Ulfric, capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Tú comenzaste esta guerra, sumiste a Skyrim en el caos y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, General Tulio. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos... Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una vez. La sal y la tierra... Como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? ¡Imperiales malnacidos! ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte como lo fue en vida. ¡Siguiente! ¡El orco! Ahí está de nuevo. ¿Lo has oído? ¡He dicho siguiente prisionero! ¡Al tajo, carroña! ¡Con tranquilidad! Centinelas, ¿qué veis? Las nubes. ¡Dioses! ¡Un dragón! ¿Cómo es posible? Permaneced cerca del muro. Rápido, sígueme. ¡Muere! ¡Por todos los dioses, muere! ¡Vamos! Tú y yo solos, prisioneros.
¡No te alejes! ¡Muere, dragón! ¡Ahí viene! ¡Ralo! ¡Maldito traidor! ¡Quita de en medio! ¡Nos escapamos, Gadbar! ¡Y esta vez no vas a detenernos! Bien. Espero que ese dragón se os lleve a todos a Sovngarde. ¡Tú! ¡Vamos! ¡A la cuestión! ¡Ven conmigo, Carroña! ¡Vamos! Parece que hemos sido los únicos en salvarse. ¿Eso era un dragón? ¿En serio? ¿Los heraldos del fin de los tiempos? Deberíamos seguir. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Ya está. Echa un vistazo alrededor. Debería haber equipo de sobra entre el que elegir. Voy a ver si encuentro algo para esas quemaduras. Te convendría ponerte esa armadura. Y ya de paso, dale un poco de uso a esa espada. Sigamos avanzando. Esa cosa sigue ahí fuera. Tenemos que ponernos en marcha. Ese dragón está derruyendo la fortaleza. Dame un minuto. Es un sueño. ¿Vas a oír eso? Ahora que te la... Ya no das más. Solo queremos... Por un friki. Ver si puedo abrir esa... ¡Libertad! ¡Os venga!
está todo? Por aquí. La sala de torturas. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Todo! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! Compañeros, venís justo a... ¿Te he enterado de lo que sucede? Un dragón está atacando. ¡Lo Helgen! ¿Un dragón? No digas tonterías, por favor. Aunque ahora... Pienso, sí que he oído unos ruidos extraños que venían de ahí. Ven con nosotros. Debemos salir... No tienes autoridad sobre mí, muchacho. ¡Paso! ¡He dicho que están atacando el bastión! Coge todas mis cosas, por favor. Coge lo que puedas y... ¿Y por dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la salida? Espera un momento. ¡Libertad! ¡No te lo esperabas! ¡No! ¡Un bloqueo fuerte! Veamos a dónde lleva esto.
Espera. Parece que esta vez se ha ido para no volver. Pero no creo que tengamos que quedarnos para comprobarlo. El pueblo más cercano desde aquí es Cauce Boscoso. Mi tío es el herrero de allí. Estoy seguro de que te ayudará.